Es así de simple, loco. En algún momento tienes que decirte a ti mismo, loco, no puedo, no puedo, no, no puedo más con esto. Yo no puedo. Es así de simple. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando un sujeto dice, no puedo, tienes que darle paso a los que sí pueden, a los que sí entienden de estas cosas. A los que sí entienden de estas cosas. Yo les voy a tirar una cortita, muy cortita. Yo les aseguro, ¿qué horas son en este momento? Acá está mi reloj. ¿Qué horas son en este momento? Acá tengo la 1:17 p.m. ¿Qué día es hoy? Mayo 2 de 2022. Yo les aseguro, miren las que se las tiro cortita, cortita, cortita. Pase para la madrugada. Cortita, cortita, cortita. Cortita, cortita. Yo les aseguro que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Peruana no tiene el teléfono del comandante en jefe general de división del ejército peruano, el celular, por ejemplo. Sí tienen el teléfono de la dependencia, por supuesto, ¿no? Porque es un registro de las instituciones militares. Pero me refiero al teléfono celular privado. Y que el comandante en jefe del ejército peruano no tiene el teléfono celular privado del almirante o contraalmirante o vicealmirante, como sea el nombre del comandante en jefe de la Armada Peruana, de la Marina de Guerra del Perú, de su celular privado. Y tampoco el almirante de la Marina de Guerra del Perú, de la Armada Peruana, tiene el teléfono celular del comandante en jefe de la Policía Nacional del Perú privado. No están comunicados entre los cuatro, entre las cuatro instituciones. Yo se los digo, loco, no sean pichoncitos, no sean pichoncitos, no sean. Ustedes no entienden esta cosa, loco, no sean pichoncitos. Hay que saber, hay que entender de estas cosas. La gente es una mierda, loco. Se los dice un hijito de papá. Si tú no entiendes, si tú no entiendes, déjale una tercera persona que sí entiende de estas cosas, que te acomode la situación. Ok, yo no puedo, no me da el cerebro, no tengo dos dedos de frente. Listo, loco. Hay gente que sí entiende. Dale paso, macho. Dale paso. ¿Sabes por qué? Porque si no, te la van a dar por atrás. Te lo voy advirtiendo. Hay gente muy mala que quiere lo tuyo, sobre todo la selva peruana. ¡Oh, no, Miguel! Te escapaste mucho, te fuiste muy... No, loco. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. Siempre hay que estar preparados. Hay que estar preparados, loco. Hay que estar preparados. No nominen a esos líderes estúpidos que están completamente perdidos, estos impresentables. Dennos paso a los que entendemos de esta mierda. ¡Qué cosa, carajo! ¡Viva el Perú! ¡El Mar de Grau presente, mierda! ¡Arriba, siempre arriba, José Quiñones! ¡Viva el Perú!